Siempre fui muy mal pagada en Televisa, no hay manera de poder comprar un inmueble como la Casa Blanca, dijo la actriz Kate del Castillo. Según la versión del gobierno, la Casa Blanca fue adquirida por la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, quien la habría comprado gracias a su sueldo en la televisora. Nunca me pagaron así, nunca gané ese dinero, comentó Kate en referencia a los más de 100 millones de pesos que la primera dama Angélica Rivera dijo haber ganado en Televisa después de 25 años de carrera. En entrevista para Aristegui CNN difundida el lunes 9, Kate insistió en que no tendría para comprarme una casa de ese tamaño, a lo mejor la señora Angélica Rivera sí, no sé. No es lo estándar, señaló del Castillo, agregando que el sueldo de la gaviota es definitivamente atípico. Cuando yo estuve en Televisa, fui de las actrices protagonistas, importantes de la empresa. Tuve que pedir que me ayudaran cuando me divorcié, no me alcanzaba el sueldo. Tengo mucho cariño a Televisa, mis papás viven de Televisa, pero jamás llegaríamos a ganar esa cantidad de dinero, aclaró la actriz. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.